¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Marco Serrano. Y Adriana Rullero, gracias por escogernos para informarse con nosotros. Ya en solo minutos arranca oficialmente el feriado y hay muchas familias que se niegan a perderse de las tradicionales reuniones, Marco. Así es, Adriana, pero ¿qué tan posible hacerlo de forma segura podría realizarse mañana el festivo? Guillermo Méndez conversó con expertos y nos tiene el resto. Guillermo. Adriana, Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, notamos bastante tráfico de personas entrando y saliendo del supermercado, preparándose para el Día de Acción de Gracias. Mientras tanto, otros temen que las reuniones festivas dejen consecuencias fatales. Los planes son de que mis hijos quieren unos tamales, no quieren el pavo por X motivo, pero vamos a hacer unos tamales en chile verde. Y aquí está el tomate verde y la soja de plátano. Será un día de acción de gracias al estilo latino en la casa de Jobel, pero lo que será atípico es que menos personas podrán disfrutar de la rica cena de este año. Nada más la familia, mis tres hijos con sus parejas y nosotros dos, mi esposa y yo. ¿Rosca de nuez? Por otro lado, a María le tocó comprar el postre para su cena. Tengo planeado irme con una amiga a su casa, va a ser una pequeña cena, seremos... como 10 en total. Mientras que en días recientes, la región de San Diego registró números récord de infecciones. En estos momentos, 545 enfermos de COVID-19 se encuentran hospitalizados en el condado, 152 de ellos en terapia intensiva. Pero a pesar de los números, residentes continúan con planes para reunirse. La Food for Less iba una señora con lleno el carro de comida, de jamón, de pollos, de todo. Iba a ser una familia grande la que se iba a reunir. Al mismo tiempo, expertos de la salud se preocupan por las reuniones de este jueves y el impacto que podrían tener. Yo sé que quiero abrazar al abuelito, tiene 89 años y sería la última vez que le abrace. Lastimosamente, pudiera yo matarle a mi abuelito. Lastimosamente, mi hija pudiera darme a mí el COVID. Por su parte, la oficina del alguacil reportó que desde el sábado pasado, cuando implementaron el toque de queda, han recibido más de 40 llamadas por violaciones de ordenanza y disturbios de reuniones. Creo que es más importante la salud ahorita que reunirnos en familia, ¿no? Habrá mucho tiempo, quizá más adelante, cuando podamos reunirnos, que no corramos ningún peligro, que nuestra salud y nuestras personas que amamos no estén en peligro. Bueno, y recuerde que continuamos bajo toque de queda, así que cualquier persona que haga caso omiso a las órdenes de salud pública podría enfrentar una multa de hasta $1,000. Es la información que les tenemos. Guillermo Méndez, Noticias, Univisión Regional.